muy buenas noches. Estamos de regreso a Roberto Clemente luego de unos días de descanso y conmigo se encuentra Ángel Suárez y Alex Falcón, como de costumbre. ¿Cómo están, muchachos? Saludos, saludos. Saludos, Xiomara. Saludos, Alex. Estamos en mood playoff, ánimo de playoff. Aquí el Roberto Clemente ya se está llenando. Desde temprano hay fila afuera en el parking, así que esta noche vamos a tener buena audiencia. Ustedes saben que la fanaticada es ese sexto hombre y empezamos hoy los playoffs. Importante y especialmente como locales, que empezamos con la primer juego aquí, próximo juego va a ser en San Germán. Y destacar que aprovechar estas oportunidades para el equipo, donde podemos sacar la experiencia, especialmente la noche de hoy. Vamos a dar esa información rapidita, que es bien importante para todos los que nos están sintonizando. Empezamos esta noche los playoffs ante los Atléticos de San Germán. Ellos quedaron terceros en su sección, nosotros quedamos segundos, por eso es que estamos marchando. Primer partido esta noche, sábado 9 de julio. El próximo partido será en San Germán, que es el 11 de julio. Luego el miércoles regresamos aquí a la casa, a la cueva del Cangrejo. El viernes visitamos a San Germán nuevamente y el domingo regresamos aquí. ¿Y de qué estamos hablando? Es una serie de 7 juegos, el que gane 4. Así que vamos a tener 3 juegos más por si los necesitamos. Importante, la parte más importante de la temporada es esta que estamos viviendo esta noche, los playoffs. Es para lo que todo jugador quiere estar, son los mejores jugadores, los mejores equipos de cada sección enfrentándose. Tenemos la oportunidad de enfrentar a San Germán, que terminó en la tercera posición, pero no quiere decir que va a ser un juego fácil. No, y no tan solo eso, estamos viendo un equipo de San Germán que terminó con el mismo récord que nosotros, 18-14 ambos equipos. La última vez que nos enfrentamos al equipo de San Germán, que fue el 11 de junio, desde esa fecha hasta acá San Germán ha jugado 8 juegos y se ha mantenido con 7 victorias y una sola derrota. Estamos viendo un equipo que viene con un momentum bastante grande. Sí, San Germán logró posicionarse en tercera posición en esta última semana y unos días extra después de lo que fue el fin de temporada de la serie regular. Ellos tuvieron 3 jugadores que estuvieron fuera, estuvieron participando en el 3x3, así que ellos terminaron la serie regular después de nosotros. Nosotros fuimos de los primeros equipos que terminamos la serie regular y hemos tenido entonces varios días, una semana y 2 días más de descanso. Los jugadores que ya están entrados en edad, que son nuestros jugadores veteranos, y son los jugadores que realmente tienen la experiencia de vivir esta etapa de playoff y que se espera que son los que aprietan en los playoffs. Ahora se crece todo el mundo en playoffs, tanto Santurce como San Germán, así que esperemos un juego bien reñido y sobre todo hay que defender la cancha local todas las noches. Todas las noches. Y unos datos importantes es que la serie entre San Germán y los Cangrejeros se encuentra 2-0 a favor de los Cangrejeros. El primer partido nosotros lo estuvimos ganando por ventaja de 2 puntos nada más, 83-81. Y el segundo partido lo estuvimos ganando por 6 puntos, 87-81. Importante destacar que en ese segundo partido nosotros tuvimos 5 jugadores en doble figura. Y cuando nosotros nos mantenemos colectivamente anotando en doble figura, se le hace difícil al contrincante. Y tenemos que saber también de la situación que hemos tenido a veces, que comenzamos frío los partidos, y en ese último juego con San Germán se despegó 12 puntos de ventaja y luego tuvimos que venir catching up, venir el juego de atrás hasta que los pudimos empatar y nosotros nos fuimos al frente por 12 puntos. Sí, no, y como siempre importante en todos los juegos minimizar los errores, que ha sido algo que a muchos equipos ha estado en contra de ellos, pero lo que ha sido a Santurce, pues en estos últimos partidos los turnovers han sido bastante marcados y empezamos un poco lento, pero después vamos ajustando durante el transcurso del partido. Sí, es un factor que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Los Cangrejeros de Santurce no hemos tenido mejor, el tercer parcial no ha sido nuestro mejor parcial, entonces hemos venido desde atrás y hemos logrado sacar victoria. Otros puntos importantes es que en el primer partido Sheldon Mack, que ahora juega para los Gigantes de Carolina, estaba con los Atléticos de San Germán y ahora ya no se encuentra, entonces está Mason y también va a estar Hollis Jefferson, que no estuvo jugando. Nosotros vamos ahora con los himnos nacionales.
muchachos, el cambio en el equipo de San Germán, donde Sheldon Max se encontraba en el primer partido, en el segundo partido ya no estaba con los Atléticos de San Germán, y sí, entonces se encontraba Nate Mason y Will Daniels. Esta noche va a estar jugando Holly Jefferson, que no estuvo jugando en el segundo partido. Sí, Holly Jefferson es un jugador de mucha experiencia, ha jugado en la NBA como lo ha sido con los Brooklyn Nets. Y veo un jugador bastante interesante porque todavía es un jugador joven, que todavía puede estar buscando esa oportunidad para regresar. Así mismo, y aquí tenemos un poquito de información, ¿verdad?, de cómo nosotros terminamos en las estadísticas, ¿verdad?, para la temporada regular. Ahora mismo, nosotros en los rebotes, que es la estadística favorita de nuestro compañero Alex Falcón, esta noche tenemos que continuar la consistencia que hemos visto en los últimos partidos, porque terminamos la posición número 11 overall de todos los equipos, con un porcentaje de 33.9 rebotes por juego. Estadísticamente somos dos equipos bastante parejos, so no vamos a tener ese problema que sea un equipo que sea tan dominante sobre nosotros en el área de los rebotes, pero sí es una estadística que tenemos que mejorar para los playoffs, porque si aspiramos a lo que esperamos, que es continuar el avance en los playoffs, nos vamos a encontrar equipos que son mucho más reboteros defensivamente y van al rebote ofensivo mucho, y tenemos que mejorar en esa faceta de juego para poder aspirar con la victoria. Una estadística sumamente importante para nuestros cangrejeros, y es que nosotros dependemos muchísimo del tiro de tres, y aquí muy bien las estadísticas lo dicen, estamos segundo lugar con un promedio de 38.7 tiros de tres, versus que los Atléticos de San Germán están en la posición número 11, así que aquí nosotros tendríamos esta ventaja significativa de lo que es el tiro del perímetro. Sí, y no solo eso, destacar los jugadores de la noche de hoy que van a estar presentes por parte de los cangrejeros: está Jan Clavel, Scarla Vizier, Chek Diallo, José Juan Barea e Isaac Sosa. Mientras que por parte de los Atléticos de San Germán está Nate Mason en cancha, Jorge Bryan Díaz, Eric Ayala y José Moni Rodríguez, y también está Rondae Hollis Jefferson. Así que vamos a ver este partido, ya está pronto a comenzar, estamos viendo ahí en pantalla ya los jugadores en cancha estirando estos últimos segundos. Y un partido que desde que suena el pito hay que ir intenso, hay que ir atacando. Estamos en playoff y esto es completamente diferente. Preparados para el comienzo de playoff, principio de lo que es nuestro camino hacia el campeonato, que es lo que todos esperamos, que Santurce esté en esa postemporada, en esas finales nuevamente. Así que vamos a darle comienzo a este, muchacho, y vamos a prepararnos positivos para la victoria de esta noche. Así mismo es, y también la otra serie que comienza hoy, los Gigantes de Carolina estarán visitando a los Capitanes de Arecibo, donde Carolina, en un juego de reto, ¿verdad?, le estuvo ganando a los Indios de Mayagüez. Un partidazo se vino a decidir en el último quarter. Así que esta noche comienzan los playoffs del BCN. Y ahora es que se va a ver la furia de la fanaticada. Ahora es que, como dice uno, la cosa se va a poner buena. Y la intensidad y la cultura del puertorriqueño, con el fanatismo que tienen con los deportes, especialmente de todos los equipos tradicionales en la liga. San Germán y Santurce siempre han sido equipos de tradiciones, nos hemos cruzado mucho en playoffs, hemos tenido una serie reñidísima, la fanaticada nos ha apoyado, son dos equipos de respeto, y qué bonito verlo nuevamente en el basquetbol en playoffs cruzando con los cangrejeros, con los Atléticos de San Germán. Y ahí vemos que la posesión se mantiene para los cangrejeros de Santurce. José Juan Barea ante Eric Ayala, jugando con Isaac Sosa, quien encuentra a Gian Clavel. Clavel ante Moni Rodríguez, jugando para Sosa. Juega con Diallo. Diallo ante Bryan Díaz, lanzando y encestando Chek Diallo. Excelente el movimiento de Chek Diallo en la pintura, empezando el partido. Wow, un tremendo movimiento y sus primeros dos puntos. Hollis Jefferson con el balón, jugando para Bryan Díaz, jugando con Rodríguez. Rodríguez buscando jugar con Nate Mason, lo encuentra. 7 segundos en el reloj. Mason para Moni Rodríguez de 3. Fallando, rebote para Scal. Barea ante Ayala. Recibe la cortina por parte de Scal. Barea jugando con Scal, entrando a la pintura.
lanza y encesta Scarlavicier. Tremenda jugada de Scarlavicier. Primero dos puntos del partido. Y es interesante cómo entonces ya empezamos desde el inicio del partido viendo a Scar entrando abajo el canasto. Y de la manera que lo hizo, de la manera que lo queremos ver siempre, todas las noches, siendo agresivo ofensivamente, con el talento y el poder ofensivo que tiene él, nos va a ayudar muchísimo. Barea con el balón ante Ayala, nuevamente busca recibir la cortina, buscando el mismatch, pase para Diallo en la pintura, ante Brian Díaz, recibe la falta y Diallo irá a la línea del tiro libre. Y esa jugada entre José Juan Barea y Cheick Diallo nos ha estado dando muy buenos resultados en los últimos partidos. José Juan Barea identifica muy bien a Diallo y debajo del canasto saben que no es trabajo fácil para San Germán defender a Diallo. Importantísimo esas primeras tres posiciones de los cangrejeros. Todo ha sido atacando la pintura. Ya vemos que conseguimos una falta personal, un canasto de Cheick Diallo y otra penetración de Scarlavicier, y ahora Diallo consigue la falta personal. No tan solo eso, vemos cómo están aprovechando esa doble cortina y tiene un jugador moderno como lo es Scar, un hombre grande que te puede tirar de la línea de tres de costumbre. Uno es un jugador grande y va a cubrir esa pintura. En este caso tiene la opción de Diallo, al igual que el mismo Scar, pero él se queda en la línea de tres y es un jugador que ha estado bastante consistente en la línea de tres en los últimos partidos con nosotros. Mason con el balón busca recibir la cortina, juega para Brian Díaz, que juega con Moni Rodríguez. Entrando, recibe tapón por parte de Isaac Sosa y la posesión se mantiene con los Atléticos de San Germán. Tremenda gestión defensiva de Isaac Sosa ante Moni Rodríguez, que sabemos que es el alma ofensiva de los Atléticos de San Germán. Al saque Mason, 11 segundos en el reloj, jugando para Brian Díaz, quien juega con Mason, y la posesión es para los Cangrejeros, turnover de parte de Nate Mason. Hay que hacer pagar a San Germán cada tenor que haga, hay que hacerlos pagar por cada uno de ellos. Ahí vemos Barea en transición, juega para Scarlavicier, buscando jugar con Jean Clavel y lo encuentra. Clavel para José Juan, 10 segundos en el reloj, recibe la cortina de Diallo, pase para Diallo, quien encuentra a Lavicier de 3, fallando, rebote para Moni Rodríguez. Un poco de problemas ahí con el pase de JJ Barea a Diallo, pero Diallo identificó muy bien a Scar. Robo de balón por parte de Clavel, Cheick Diallo en transición, Eurostep, y lo hace ver fácil el hombre grande, Cheick Diallo. Cheick Diallo cancha a cancha con un movimiento muy bueno, parecía un guard de 7 pies. Ahí vemos Nate Mason buscando nuevamente robo de balón por parte de los cangrejeros, pero lo recuperan los Atléticos. Vemos allá la de 3. Fallando, rebote para Diallo. Y tremenda gestión defensiva de Isaac Sosa, hay que destacarlo. Tapón en la posesión pasada, intento de robo de balón en esta posesión. Él es nuestra arma ofensiva, todavía no ha tirado de canasto, pero está haciendo muy bien trabajo defensivo. Sosa recibe la cortina por parte de Lavicier. Sosa jugando con Diallo, juega para Clavel, 6 segundos en el reloj. Clavel para Barea, Barea entrando a la pintura, lanzando el floater y encestando. José Juan Barea. Y tenemos tiempo pedido por parte de los Atléticos de San Germán. 10-0, un run en estos últimos minutos. Y nosotros iremos a una pausa. Oye, si sufres con los apagones, ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow tú puedes conectar varios sensores, funciona sin ruidos ni emisiones, son livianas, recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy, exclusivo de Power Solar. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy Lotería. Thank you.
estamos de regreso en este partido. 6 minutos con 50 segundos restando de este primer parcial, donde los cangrejeros se mantienen en la delantera 10-0. Vemos a Hollis Jefferson ante Cheick Diallo posteándose dentro de la pintura. Sube, recibe la falta y vale el punto para Hollis Jefferson. Son los primeros dos puntos para el equipo de San Germán por Hollis Jefferson. Interesante ver cómo nosotros estamos con el marcador de 10 puntos y nuestros dos tiradores todavía no han tenido intentos al canasto. Jan Clavel e Isaac Sosa no han tomado tiro en lo que va de partido. Entiendo que la estrategia es perfecta, estar atacando la pintura, que es el área que siempre no comenzamos atacándola. Habíamos visto los resultados que hemos tenido en el principio del partido. Ahora vemos cómo Hollis fuerza la jugada buscando un canasto a anotar de primera instancia, y lo que primero que hizo fue atacar la pintura y conseguir la falta personal. Ahí vemos falla el lanzamiento, el tiro libre, Barea con el balón jugando para Gian. Gian recibe cortina por parte de Diallo, jugando rápido con Diallo, sube tapón por parte de Hollis Jefferson. En transición los atléticos de media distancia, Ayala, falla, rebote, coge su propio rebote Eric Ayala, jugando para Hollis Jefferson, ante Diallo. Jefferson lanzando, fallando, rebote para Diallo, quien juega rápido con Clavel ante Moni Rodríguez. Clavel consigue el mismatch ante Jefferson, jugando para Barea. Barea busca pedir la cortina por parte de Diallo, 10 segundos en el reloj. Barea entrando a la pintura, encuentra a Lavisier, 5 segundos Lavisier para Sosa. Sosa entrando media distancia, falla, rebote para José Juan. Un poco de desorganización en lo que fue la jugada ofensiva, pero logramos recuperar el rebote y ahí vamos. Vemos la visiera entrando y jugada fuerte. Esperemos que esté todo bien. Tenemos ahí a Scar, la cámara está ponchando, tuvo una caída. Cayó fuerte con la cadera. Estamos viendo la repetición. Sí, cayó completamente fuera de balance. Pareciera como si la parte del hombro y la espalda fuera lo primero, ¿verdad? Que tocó el tabloncillo. Estamos bien, Scar se paró, ¿verdad? Vamos ahora a la línea del tiro libre. No se vio una falta mal intencionada, solamente es una falta dura y es un foul de playoff. De playoff, exactamente. Lanza el primero, falla. 5 minutos y 35 segundos restando de este primer parcial. Cangrejero adelante 10-2. Y encesta el segundo. Nate Mason con el balón. Baleado por Jan Clavel. Cheick Diallo en posición. Buen double team por parte de los cangrejeros. Allá a la de 3. Y la sexta, Eric Ayala. Completamente solo, anota sus primeros 3 puntos, Eric Ayala. José Juan ante Ayala, buscando a Clavel. Juega para Sosa, lanzando de 3. Fallando, rebote para Moni Rodríguez. Los atléticos rápido en transición, entrando a la pintura. Nuevamente, buen gestación de defensiva por parte de Sosa. Vemos a Barea, pase para Sosa. Entrando, juega para Clavel. Clavel ante Ayala. Buen fake, lanzando. Y encestando, Jan Clavel. Canastazo para Jan Clavel, anota sus primeros 2 puntos. Hollis Jefferson ante Diallo. Moni con el balón. Los atléticos buscando entrar a la pintura y tener ventaja. Veo nuevamente. Hay los oficiales en cancha determinando que hubo una falta por parte de Isaac Sosa. Ahí estamos viendo la repetición. Completamente, por lo menos en la repetición podemos apreciar que fue al balón, pero le pitan su primera falta personal. Sosa teniendo una noche defensiva buenísima, como diríamos nosotros aquí. Y Moni Rodríguez está atacándolo todas las veces, so. Tiene las manos llenas, está haciendo tremenda labor defensiva. Lamentablemente aquí el árbitro lo apreció de otra manera y le cantó la falta personal y se vio la mano en la repetición, que sí le saca el balón limpio y le dan la pierna de él. Y le dan la pierna de Mónico, hubiese sido
fuera el balón de las líneas y bola para Cangrejeros, pero esa fue la apreciación del árbitro en la cancha, que fue la falta personal. Moni Rodríguez, un jugador que es bastante consistente de la línea de tres. En la noche de hoy no lo hemos visto encestar de tres. Y el segundo es bueno para los Atléticos. 3-7 este partido, un marcador de 6 puntos. Barea con el balón. Barea encuentra a Diallo. Y la posesión se mantiene para los Cangrejeros. Y Barea estaba buscando todas las posesiones, jugar abajo con Check Diallo, que ha estado muy efectivo desde el comienzo del partido. Hay que seguir insistiendo tanto con Check como con Scar y forzarlos a que nos den esos puntos que necesitamos en la pintura y más al comienzo del juego. Robo de balón por parte de Eric Ayala y hay una infracción donde la posesión se mantiene con los Cangrejeros. Y nos acaba de salvar ese turnover de los Atléticos de San Germán, porque este pase fue como imprevisto. Jan lo pasó como, parece que estaba ya pasando los 5 segundos. Cambiará el juego, pondría ya San Germán a 5 puntos, así que fue una excelente, perdóname, a 9, a 4 puntos. Ahí vemos a Scar con el balón jugando para Barea. Barea entrando a la pintura, encuentra a Scar. Scar encuentra a Clavel para Barea. Entrando a la pintura, encuentra a Diallo. Diallo para. Diallo sube. Falla, rebote para Ayala. Los Atléticos rápido en transición. Nate Mason entrando a la pintura, jugando para Holly Jefferson, quien devuelve a Mason. Mason de tres. Y es bueno. Nate Mason. Ya San Germán está haciendo su ajuste y ya cayeron el juego. Solamente a 3 puntos de ventaja tenemos sobre ellos. Ahora comienza un juego nuevo. Ahora hay que empezar a ejecutar correctamente y a seguir el juego. Barea jugando para Diallo. Diallo para Clavel. Clavel para Barea de 3. Fallando. Rebote para Moni Rodríguez. Hay que seguir intentando con Check Diallo abajo. No atacó en esta ocasión, pero nosotros no hemos estado metiendo la línea de el balón desde la línea de tres. Ahí vemos un alley-oop por parte de Ayala para Jefferson, pero posesión para los Cangrejeros. Barea jugando para Clavel, que juega para Sosa de tres. Fallando, rebote para Diallo. Check Diallo en la pintura. Juega para Scar de tres. Y la sexta, Scar la bici. Ahí la fanaticada pidiendo un chequi-chequi que caminó con el balón, pero... Yo creo que los árbitros no los perdonaron. No hubo nada. Ahí vemos a Nate Mason lanzando de tres, fallas, rebote para Scar, que juega con Barea, y los Cangrejeros buscan jugar más lento esta posesión del partido. Barea tiene el mismatch, buen pase para Clavel debajo de la pintura, y la cesta Gian Clavel. Tremenda comunicación entre José Juan y Jan Clavel. José Juan hablándole a los hombres grandes, pide otra cosa, ataca para el lado de Jan y se fue en backdoor para una excelente jugada. Moni Rodríguez ante Barea. Ahí hay falta ofensiva. Siempre nos da una, Siomi. Moni Rodríguez. Siempre nos da una, Siomi. Siempre nos da una. Siempre nos da una y yo estoy segura que no va a ser la única en el partido. Y ahí vemos lo que es la veteranía completa de José Juan Barea. Tú estabas comentando ahora, Alex, José Juan mirando a los hombres grandes, engañando a la defensa, encontró a Jan Clavel y ahora en la defensa coge este charge. Balón para los Atléticos, para los Cangrejeros de Santurce, y ahora José Juan Barea va al banco y entra Filiberto Rivera. Excelente los minutos que nos acaba de dar José Juan. Ahora entra Filiberto con 2 minutos de que restan en el quarter para que así continúe el juego y caliente con la ventaja que tenemos de 8 puntos. Filiberto Rivera con el balón encontrando a Sosa de 3. Fallando. Rebote para los Cangrejeros, pero la posesión. Decisión de los árbitros. Al parecer hay una infracción de uno de los técnicos posiblemente. Y la posesión es para los Cangrejeros de Santurce. Y ahí vemos al veterano Eddie Casiano sacando a pasear todas sus cartas. Esto juega con la mente de los jugadores. Tú sabes, llamarle la atención al dirigente, coger el balón en donde Isaac Sosa tenía ahí la posesión para salvar ese balón. Ahí vemos que el saque irá Filiberto Rivera. Ante Eric Ayala, quien lo está galeando, jugando rápido los Cangrejeros. Scar de 3. Fallando, rebote para Brian Díaz. Entró y salió. Mason en transición con el balón.
busca recibir la cortina. Buena gestión defensiva por parte de los cangrejeros. Jefferson lanzando, fallando, rebote para Diallo. Clavel con el balón ante Jefferson. Buenos movimientos por parte de Clavel. Clavel recibe la cortina por parte de Scal. Media distancia, fallando, rebote para Holly Jefferson. Juega rápido con Nate Mason, quien lanza de tres, fallando, rebote nuevamente para Diallo. No podemos caer en la jugada de uno contra uno. Es la especialidad de la casa de Jan Clavel, pero ahora mismo vimos cómo no logró el canasto y San Germán rápido tomó su tiro de tres. Debemos mantenernos con lo que nos está dando fruta al momento, mantener el ritmo de juego, no salirnos de él. No importa qué esté sucediendo, seguir el plan y la estrategia de juego. Ahí vemos el floater por parte de Scal, fallando, y la posesión es para los Atléticos de San Germán, donde ahora vemos un cambio en cancha por parte de los cangrejeros. Entra Guillermo Díaz, sale Scal, la bici y él. Y por parte de los Atléticos de San Germán sale Eric Ayala, Jorge Bryan Díaz, y entra Jadel Fernández y Luis Pelacoco Hernández. Entiendo que el que sale es Isaac Sosa. Sosa. Fue que Scal fue un momento al banco. Hubo un poco de confusión. Jadel con el balón. Busca recibir cortina, pero no la recibe. Juega para Pelacoco, que juega con Nate Mason. Mason ante Clavel. 10 segundos en el reloj. Mason. Pase para Jadel de 3. Piensa estando Jadel Fernández. Tremendo canasto de Jadel Fernández. Entrando frío del banco, anota sus primeros 3 puntos. 4 segundos en el reloj. Clavel entrando en transición a la pintura. Lanza. Rebote para Diallo, quien lanza y no es válido el carazo. Y este primer parcial culmina 18 a 13 a favor de los cangrejeros de Santurce. Y nosotros nos iremos a una pausa para reiniciar después en el segundo parcial. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve, y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo, yo soy lotería. Verdanza Hotel. Estamos de regreso para este segundo parcial, donde los cangrejeros de Santurce se mantienen en la delantera 18 a 13 ante los Atléticos de San Germán. Nuevamente tenemos que organizar la ofensiva. Estuvimos tirando de 7 tiros de 3, solamente anotamos uno, mientras que San Germán anotó de 7 tiros, anotó 3. Vemos Onsi Branch jugando para Hollis Jefferson. Buena gestión defensiva por parte de Diallo, pero Hollis Jefferson encuentra el canasto.
Filiberto Rivera con el balón. Excelente canasto, tremenda gestión defensiva, se mantuvo derecho en todo momento. Tenemos a Guillermo Díaz jugando para Filiberto, el capitán, 10 segundos en el reloj, jugando para Guillermo. Díaz ante Mason, recibe la cortina. Díaz, buen step back, lanza de 3. Y la encesta, Guillermo Díaz. Qué canastazo de Guillermo Díaz, faltando solamente un segundo en el reloj de tiro. Primeros 3 puntos para Guillermo Díaz. Otro jugador de mucha experiencia que nos va a ayudar mucho en los playoffs. Vimos que fue mejorando juego tras juego y ahí vimos tremenda gestión defensiva de parte de Guillermo. Ahí Díaz rápido en transición ante Holly Jefferson, entrando a la pintura. Hace un pase, corte de balón por parte de Branch, quien juega para Mason. Y los 2 puntos son para los Atléticos de San Germán. Filiberto Rivera ante Jadel Fernández. Busca recibir la cortina con Diallo, quien juega para Clemente, jugando para Matías. Nuevamente para Diallo. Matías hace un pump fake, juega para Diallo. Check Diallo, juega para Clemente de 3. Y la encesta, Ramón Clemente. Primer canasto para Ramón Clemente, canasto de 3. Y estamos viendo que estas últimas 2 posesiones, los tiros han sido en ese último segundo, 2 segundos del reloj de tiro. Definitivamente hay que organizar esa ofensiva, Alex. Y siempre han caído, ese canasto ha caído en un momento que lo necesitamos. Ahora mismo faltando un segundo, Ramón Clemente consigue ese canasto de 3 puntos. Vemos Ramón Clemente haciendo el Eurostep y falta ofensiva por parte de Ramón Clemente. Choque de trenes. Choque de trenes, choque se de veía trenes. Venir, Pelacoco ya estaba muy bien plantado y eso también es la especialidad de la casa. Ramón no midió, ¿verdad? No calculó bien. No, bueno, con velocidad pensó que no se iba a quedar ahí, pero Pelacoco se quedó como buen jugador y grande y cogió la falta ofensiva. Y demostrando el físico que tiene. Vemos por parte de los Cangrejeros, sale Check Diallo y entra Scala Viciel. Onsi Branch con el balón, buscando a Nate Mason, casi un robo de balón por parte de Filiberto Rivera. Mason, bueno, movimiento lanzando media distancia, falla, rebote ofensivo para Pelacoco, quien en el putback falla. Matías en transición, entrando, lanzando, y hay falta ofensiva por parte de Ángel Matías. Jugarlo ofensivamente lo leyó muy bien, leyó que iba a ser el Eurostep, se quedó en su misma posición y no pudo Ángel terminar el movimiento que quería hacer. Nate Mason con el balón. Buenas gestiones defensivas por parte de Filiberto Rivera, quien jugó con Rondae Hollis Jefferson, quien juega para Jadel. Jadel para Jefferson. En la pintura lanza el fadeaway. Tremenda falla. Gestión defensiva de Ramón Clemente. Ahí vemos a Matías entrando a la pintura. Falla. Y la posesión es para los Atléticos de San Germán. 2 posesiones corridas donde Ángel Matías no se ha visto organizado. Me parece que está como forzando el tiro, muy desesperado atacando el canasto. Tiene a Filiberto completamente solo en la esquina. Ya con la función de trabajo que había hecho atacando el canasto, podía hitear ese pase para un tiro mucho más cómodo de Filiberto. Pelacoco para Mason. Mason buscando a Jadel, pero no lo encuentra. Jadel. Mason juega para Jefferson, quien juega para Branch. Lanza, falla, rebote para Matías. Juega rápido con Filiberto Rivera. Rivera posteándose ante Jadel, aprovechando la diferencia de estatura. Quien lanza el balón es Scali, falla. Rebote para los Atléticos. Mason de 3. Y la encesta, Nate Mason. Acerca a los Atléticos a 4 puntos. Ahí vemos un pase de larga distancia para Guillermo Díaz ante Jefferson. Entrando a la pintura, Guillermo. La falta es Ibale. Guillermo es un jugador que tiene ese primer paso bien explosivo. Ya lo vimos como ya de arranque ya deja el jugador atrás. Ahí estamos viendo la repetición. Tremendo finisher. Ahí lo vemos con la mano izquierda como terminó y recibiendo la falta personal. Y se crece luego de esa jugada. Él sabe que los Cangrejeros de Santurce tienen tremendas expectativas con él. Y más que él es un jugador veterano, campeonato, ha estado en varias finales, en varios playoffs. Y esto es lo que estamos esperando de él.
Ya lleva 5 puntos y ahora va buscando su 6º punto de la línea del tiro libre. Vemos que por parte de los Atléticos sale Hollis Jefferson y entra a cancha Josué Erazo. El tiro libre, Díaz lanzando, fallando, rebote para Pelagoto, quien juega con Nate Mason. 6 minutos restando de este segundo parcial. Mason entrando y hay falta personal por parte de Ramón Clemente. Es la segunda falta personal de Ramón Clemente. Hay que velarlo. No podemos caer tampoco en las faltas colectivas. Un juego donde todos los minutos cuentan. Y hay tiempo pedido por parte del equipo de los Atléticos de San Germán y nosotros nos iremos a una pausa. Instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. ¿Tienes cartones no premiados? Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo de registra tu cartón a través del app de Quedarte a Oscuras. Para el camping, para el trabajo. Tu opción segura para la casa. Para que tu negocio siempre tenga energía. Un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Powersports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Powersports. Y estamos de regreso. Vemos a Nate Mason lanzar el tiro libre y el primero es bueno. 26-21, 5 minutos con 57 restando de este segundo parcial. Ese es el 9º punto para Mason en la noche de hoy. Ya el equipo de los Atléticos de San Germán no tienen tiempo en lo que resta de este parcial. Interesante cómo Eddie agota sus tiempos ya en lo que resta del partido, 5 minutos 50 segundos. Scarla Viciel con el balón. Encuentra a Ángel Matías, 10 segundos en el reloj. Matías ante Erazo. Matías entrando a la pintura, lanzando, fallando, rebote para Branch. Branch en transición. Encuentra a Brian Díaz. Brian Díaz buscando a Nate Mason, no lo encuentra, juega para Jadel. Y turnover por parte de los Atléticos. Posesión para los Cangrejeros. Y como dice nuestro compañero Mario, hay que aplaudir la defensa de los Cangrejeros. Tremenda defensa donde comete ahora mismo los Atléticos de San Germán un turnover y nos viene bien. No hemos encontrado el canasto. A Filiberto muy intenso, luego de que Ney sale del balón no lo deja recibir. Y de igual manera Guillermo negando el pase al jugador y lo hace perder el balón para un pacto. Vemos Carl el fadeaway. Y es bueno, Scal Laviciel. Punto número 8 para Scal Laviciel. Los Atléticos rápido en transición. Erazo con el balón para Branch, quien juega para Mason. Mason, 9 segundos en el reloj. Ante Guillermo Díaz. Pase para Onsi Branch, quien entra en la pintura, lanza. Falla, rebote ofensivo para Jadel. Y los 2 puntos son buenos para los Atléticos. Le cayó el balón en las manos. Punto número 5 para Jader Fernández. Es una buena gestión defensiva. Tenemos que asegurarnos que solamente sea un tiro y nosotros capturar el rebote defensivo para así no darle tanta oportunidad a San Germán. Tenemos Guillermo Díaz de 3.
fallando, rebote para Mason. Los Atléticos en transición rápido. Mason ante Matías, entrando a la pintura, pase para Erazo de tres. Fallando, rebote para Guillermo. Guillermo Díaz jugando para Matías, lanzando de tres. Y hay técnica para Eddie Casiano. Y vemos que los ánimos se están caldeando. Y hay que aguantar a Eddie Casiano. Está con una actitud, con mucho coraje. Ahí lo vemos en cámara. Jugada interesante. Vemos a Eddie Casiano totalmente fuera de control. La repetición. Ahí vemos en la repetición hablándole al árbitro a su espalda y ahí es que se busca la falta técnica. Y entra Manolo a controlarlo rápidamente. Vemos que a la línea los oficiales todavía están discutiendo la situación. Vemos Manolo jugando defensa como en sus tiempos de jugador detrás de Eddie. No quieren que cometa su segundo asalto y es una expulsión del partido. Dejaría muchísimo daño a los Atléticos de San Germán. Así mismo, y Eddie pierde la cabeza, pero siempre detrás de todas sus acciones, él tiene su razón. Así que vamos a ver cómo cambia el juego esta técnica. Guillermo Díaz lanzando y encestando. El punto es bueno. Al saque irán los Atléticos de San Germán. A cancha entra Cheick Diallo y José Juan Barea por parte de los Cangrejeros. 4 minutos restando de este segundo parcial. Un margen bajito, 29 a 23. Todavía los Cangrejeros con la delantera. Importante que mantengamos siempre el juego a favor de nosotros, no importa los altos y bajos que tenga el partido. Vemos Erazo entrando a la pintura, tapón por parte de Scarla Viciel. Rebote para Diallo. Es su número 10, si no me equivoco. Ahí vemos a Guillermo jugando para José Juan. José Juan busca recibir la cortina por parte de Scal. Juega para Scal. Scal de media distancia. Y es bueno. Scal Laviciel. Partidazo el que está tirando Scal Laviciel. Punto número 10. Playoffs, Yomi. Playoffs. Nate Mason con el balón. Recibe la cortina por parte de Pela Coco. Mason de tres. Y es bueno. Nate Mason. Nate Mason va a seguir intentando. Un jugador bien ofensivo. Tiene mucha destreza con el balón en la mano. Sonova ya lleva el momento tres canastos de tres puntos. No va a permitir que el equipo caiga en desventaja. Buen pase por parte de José Juan para Guillermo Díaz. Y los Cangrejeros se mantienen por un margen de 7 puntos. Y es el punto número 8 para Guillermo Díaz. Ahí vemos a Mason ante Guillermo Díaz. Recibe la cortina por parte de Erazo. Mason de media distancia. Fallando, rebote para Guillermo. Los Cangrejeros controlando el tiempo del partido. Guillermo jugando para Barea, quien juega para Scal. Mismatch ante Erazo. Scal de media distancia y es bueno. Scal la bici él. Y Scal está on fire esta noche, punto número 12. Scal está demostrando lo que él puede hacer. Se ha visto durante la temporada toda la habilidad que tiene ofensiva de punto, la movilidad que él tiene a pesar del tamaño que tenga como jugador. Y hoy lo estamos viendo, está poniendo todo. Ahí vemos tremendo alley-oop por parte de Jader para Onsi Branch. Y los Cangrejeros vieron completamente la jugada. No hubo ninguna gestión defensiva. Vemos Barea rápido en transición ante Jader. Media distancia. Fallando, rebote para Mason. Los Atléticos rápido en transición. Mason entra a la pintura. Recibe la falta por parte de Guillermo Díaz. El punto no es válido. Y es la primera de la noche de hoy. Primera falta personal y muy buena falta personal, ya que para la transición y la oportunidad tal vez de que anotara 2 puntos y se acercaran al marcador 35-30. Así que sí, una falta completamente estratégica. También ahora entra Isaac Sosa y Jean Clavel.
Leo Mason jugando para Pera Coco. Mason ante Jan. 10 segundos en el reloj. Mason entrando a la pintura, lanzando. Falla, rebote, se mantiene con los Atléticos, pero la recuperan los Cangrejeros. Barea con el balón. Barea entrando a la pintura, pase para Scal. Scal entrando jugando físico y hay falta abajo y la posesión se mantiene con los Cangrejeros y hay técnica para Nate Mason. Y Nate Mason está buscando seguir cambiando el ritmo del juego. Si se fijan, es el hombre de las piernas calientes, está corriendo la cancha, es el último que ha tomado los tiros en las últimas posesiones. Es una frustración con su propio equipo. Le alega al árbitro que él sabe que está caliente ofensivamente en la penetración. Él estaba diciendo al árbitro que le está dando en el brazo de tirar. Y ahora luego al árbitro cantar la falta personal, pues le reclama y se busca la falta técnica. Ahí vemos que Mason sale de la cancha y entra Eric Ayala. Sosa a la línea del tiro libre. Lanzando el primero. Y es válido. La posesión es para los Cangrejeros. 36-28. Un minuto con 10 segundos restando de este segundo parcial. José Juan al saque. Jugando para Scal de 3. Y en cesta el hombre caliente, Scal Laviciel. Scal Laviciel dándonos el espectáculo. Punto número 15 para Scal. José Juan no lo piensa, reconociendo la mano caliente. Y tan pronto el árbitro le entregó el balón, la tapió para el lado del jugador. Y hay turnover por parte de los Atléticos. Posesión para los Cangrejeros. Y vemos que hay un tiempo pedido. Un excelente tiempo. Cangrejero. Excelente tiempo pedido por parte de Iván. Aprovechar estos últimos 50 segundos. Sabrá Dios qué quiere hacer, si una jugada rápida para él tener la última posición de balón en el quarter. Nosotros nos iremos a una pausa y regresamos en breve. Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras. Para el camping, para el trabajo. Tu opción segura para la casa. Para que tu negocio siempre tenga energía. Un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Power Sports, tu opción segura. 787-333-0277. Estamos de regreso, 50 segundos restando de este segundo parcial. Los Cangrejeros se mantienen en la delantera. Barea entrando. Punto fácil para José Juan Barea. Ahí vimos cómo Santurce ataca rápido en la posesión. 10 segundos, no más de 10 segundos, consiguen el canasto. Vamos a ver cuánto se demora San Germán en esta posesión para luego nosotros tener la última. Ahí vemos Jadel con el balón, 10 segundos en el reloj, jugando para Branch. Branch para Jadel entrando, lanzando el floater. Y los puntos son buenos para Jadel Fernández. 10 segundos de reloj. Ahí vemos Diallo pidiendo que se abra la cancha. Barea ante el novato Ayala. Barea, fade away. Y es bueno, José Juan Barea, tremendo fade away.
Tremendo canastazo para José Juan Barea, acabándose el tiempo, último canasto, punto número 6. Tremendo tiempo pedido de parte de Iván, salió, me imagino que al pie de la letra, ellos anotaron, pero nosotros morimos con la posición y anotando el canasto final. Y nosotros ahora nos iremos a una pausa y regresaremos en breve. Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Para que huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor. Huele increíble por más tiempo. El efecto Axe. Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. En 2012, Maestro Cares Foundation nació del simple deseo de ayudar niños necesitados. Contamos con 21 proyectos en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 niños. Únese a nuestros esfuerzos de proveer a niños y comunidades desfavorecidas con necesidades básicas, alojamiento, cuidado médico, educación y amor. Con tan poco como $10 al mes, usted puede dejar su legado mediante nuestro programa de regalo recurrente. Aprenda cómo puede ayudar en línea visitando maestrocares.org. ¡Confirmado! Liberty revalida como número uno con la mejor red móvil con mayor cobertura y confiabilidad en Puerto Rico. ¡Cámbiate hoy! Liberty Mobile. Tu mundo mejor conectado. Oye, si sufres con los apagones, ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow, tú puedes conectar varios sensores. Funciona sin ruidos ni emisiones. Son livianas. Recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy. Exclusivo de Power Solar. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería. Vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Danza Hotel. Estamos de vuelta como en su silla. Somos gigantes como Carolina. Hacemos historia como los piratas quebradillas. Y dale que empezó el BCN. Estamos de vuelta y no hay quien nos frene. Esto es pa' la nena y también pa' los nenes. Este PR con nosotros nadie puede. Dale que empezó el BCN. Estamos de vuelta y no hay quien nos frene. Esto es pa' la nena.
instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados, recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo, tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía, un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Power Sports, tu opción segura. 787-333-0277. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Ahora las mejores fragancias de Axe destruyen el mal olor. Huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor. Huele increíble por más tiempo. El efecto Axe. En 2012, Maestro Cares Foundation nació del simple deseo de ayudar niños necesitados. Contamos con 21 proyectos en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 niños. Únese a nuestros esfuerzos de proveer a niños y comunidades desfavorecidas con necesidades básicas, alojamiento, cuidado médico, educación y amor. Con tan poco como $10 al mes, usted puede dejar su legado mediante nuestro programa de regalo recurrente. Aprenda cómo puede ayudar en línea visitando maestrocares.org. Y estamos aquí de regreso, donde los cangrejeros se mantienen en la delantera 43-30 en este partido. Un juego bastante dominante por parte del hombre caliente la noche de hoy, Oscar Laviciel. 15 puntos, 4 rebotes, tirando para un 60% en la noche de hoy. Es el hombre caliente y eso es lo que nosotros estamos esperando de Oscar Laviciel. Ahora mismo los cangrejeros de Santurce, ¿verdad?, con 43 puntos en esta primera mitad. Tenemos 7 jugadores ya que son los que están marcando nuestra ofensiva, mientras que en el equipo de San Germán solamente 5 jugadores han anotado canasto, pero el único jugador con doble figura es Mason, ¿verdad?, que es el que estamos viendo más fogoso y es el que se ve que lo quiere. Él sigue intentando, en este momento es el hombre caliente de San Germán, pero un solo hombre no nos va a ganar el partido. So, hay que seguir marcando, seguir jugando defensivamente fuerte con él, pero mantener los demás controlados, que no vaya a seguir un segundo héroe en la segunda mitad y nos venga a hacer daño. Importante destacar la consistencia que hemos tenido los cangrejeros de Santurce en la noche de hoy, minimizando los errores, solamente 2 turnovers. En cambio, los atléticos, 7 turnovers, algo no común por parte de ellos, ya que ellos comúnmente son los menos turnovers que hacen en la liga. Y vemos una gestión defensiva gigante por parte de Isaac Sosa. Lado ofensivo, no mucho en la noche de hoy, solo un punto al momento
que fue en un tiro libre de una falta técnica. Pero aparte de eso, dos robos de balón, entiendo que un tapón también. Noche grande para Isaac Sosa también. Sí, tiene un robo de balón, también tiene un tapón. Nosotros vimos dos, ¿verdad? El segundo tapón le marcaron la falta personal, pero interesante, debo decir, cómo vemos cuando la mentalidad de él en los playoffs, ¿verdad? No estoy atacando, no estoy metiendo el balón, entonces voy a defender, que es una gestión espectacular. También el otro tirador de nosotros, Jan Clavel, con 4 puntos nada más. Así que los hombres grandes son los que han estado cargándonos y lo podemos ver, 22 puntos en la pintura, mientras que San Germán 12 puntos en la pintura. Es importante, ahí que se mide cuán grande puede ser un jugador cuando tú sacrificas tu lado ofensivo, siendo tú fuerte, por jugar defensa y detener un jugador cuando tal vez la estrategia en esta serie contra San Germán van a ser nuestros hombres grandes. Hay que sacrificar puntos por equipo, por victoria, por cuánto tú quieras lograr ese campeonato, y es lo que estamos viendo que está haciendo Isaac Sosa, tanto Jan Clavel, y nuestro hombre grande, el hombre grande de la noche ha sido Oscar Lavisier, que es donde está la desventaja y es nuestro hombre caliente en el juego. Sí, no, y no solo eso, hemos visto en el departamento favorito de Alex, como dice Xiomara, los rebotes, como Cheick Diallo ya en el primer cuarto tuvo 8 rebotes, ya terminó con un total de 11. Hemos visto ese dominio nuevamente noche tras noche por parte de Cheick Diallo en conseguir ese tipo de rebote, y vamos que vamos en camino para llegar a los 20. Es bien importante terminar la serie, mantenernos y acostumbrarnos a que ese debe ser nuestro patrón de juego, dominar, solamente darle un tiro a ellos por posesión y mantener nosotros y maximizar nuestra ofensiva y tener la más posible posesión en nosotros. Hay que mantenernos nosotros ofensivamente. Los puntos del banco, interesante, nosotros tenemos 11 puntos del banco y de esos 11 puntos, 9 son de Guillermo, 8 son de Guillermo Díaz, que en tan solo 9 minutos rápido marcó 8 puntos. Y en el caso de San Germán, los puntos del banco, ellos tienen solamente 9 puntos y de esos 9 puntos, 7 son de Jader Fernández también. Jader Fernández, quien vino del banco caliente de primera instancia, encestó ahí un triple desde la esquina cerca del banco de los Cangrejeros y fue bastante importante para esa ofensiva por parte de los Atléticos, ya que se encontraban abajo. Los Cangrejeros estaban en un run de 10-0, entra Jader y esa ofensiva por parte de los Atléticos cambió. Cambió significativamente y nosotros ahora tenemos que seguir jugando un baloncesto bonito, organizado. Este tercer cuarto tenemos que capitalizar y no debemos perder la calma, ¿verdad? Vimos un Ángel Matías que entra del banco, no logró anotar puntos, pero tuvo unos tiros, ¿verdad? Como un poco errático, desesperado, Alex. En los playoffs todo puede pasar, la adrenalina te puede llevar, el querer anotar, el uno sentirse que uno está en un ritmo de juego y tal vez no es lo que favorece al juego en ese momento. De seguro Ángel, yo sé que tiene la capacidad de hacer los ajustes y lo veremos de otra manera ofensivamente, tal vez siguiendo el mismo rol que nos está pidiendo su coach. Añadiendo algo a lo que está diciendo Xiomara, llevamos 22 puntos en la pintura en el partido de hoy. Y 8 puntos de nosotros han sido capitalizando de los tenovers que hemos hecho que San Germán cometa. Que es un renglón sumamente importante, ¿verdad? Normalmente nosotros no jugamos para tenovers tan bajitos, así que es espectacular, lo hemos visto en la defensa. Nosotros ahora vamos a una pausa y regresamos en breve. Oye, si sufres con los apagones, ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow, tú puedes conectar varios sensores, funciona sin ruidos ni emisiones, son livianas, recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy, exclusivo de Power Solar.
2012, Maestro Cares Foundation nació del simple deseo de ayudar niños necesitados. Contamos con 21 proyectos en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 niños. Únese a nuestros esfuerzos de proveer a niños y comunidades desfavorecidas con necesidades básicas, alojamiento, cuidado médico, educación y amor. Con tan poco como $10 al mes, usted puede dejar su legado mediante nuestro programa de regalo recurrente. Aprenda cómo puede ayudar en línea visitando maestrocares.org. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Para dar inicio a este tercer parcial, donde los cangrejeros se mantienen en la delantera 43-30. José Juan Barea con el balón. Barea ante Ayala, encuentra a Sosa lanzando de tres, fallando. Tremendo putback por parte de Scarla Viciel con la zurda. Gigante, el hombre caliente de la noche de hoy. Punto número 17 para Scarla Viciel. Mason con el balón, jugando para Eric Ayala. Ayala juega para Ronde, quien juega para Brian Díaz de tres, fallando. Rebote para Moni, sube. Rebote para Diallo, posesión para los cangrejeros. Barea con el balón, utiliza la cortina por parte de Scal, consigue el mismatch. Barea jugando para Diallo, quien juega para Sosa. Sosa entrando y encestando. Isaac Sosa. Inteligente de parte de Isaac Sosa, punto número 3. Él no ha encontrado el canasto esta noche en su especialidad, que es la línea de 3, así que fue y atacó el canasto. Ahí vemos Ronde y entrando a la pintura. Buena gestión defensiva por parte de Scal. Rebote para Diallo. Diallo juega con Barea. Barea, pase para Diallo. Diallo encuentra a Sosa. Sosa recibe la cortina por parte de Scal. Juega para Scal en el mismatch ante Mason y la posesión es para los Atléticos de San Germán. Buena la desventaja que crearon ahí. Se queda Scal con un hombre pequeño. Lamentablemente, cuando fue a atacar la bola, le dio en el pie para un tenor por parte de Santurce. Eric Ayala con el balón. Juega para Brian Díaz. Juega con Moni Rodríguez, que juega para Ayala. Busca recibir la cortina por parte de Jefferson. Ayala, 8 segundos en el reloj, jugando con Brian Díaz para Hollis Jefferson. Juega para Ayala, lanzando de 3, fallando. Rebote para Isaac Sosa. Los cangrejeros en transición. Barea con el balón, pase para Clavel de 3, fallando. Rebote para Diallo, buen tapping para Sosa de 3. Y la encesta, Isaac Sosa. Y hay tiempo pedido por parte de los Atléticos de San Germán. 50-30, margen de 20 puntos. Excelente el esfuerzo de Chase Diallo de bajar el canasto. Está peleando fuertemente, no tiene opción de coger el balón y lo tapea para afuera para sus compañeros. Y ese es el tiro de Isaac, agarrar ese balón en ritmo y así mismo lanzar, consiguió su canasto de 3 puntos. Y canastazo para Isaac Sosa, punto número 6. Y esto lo pone en juego porque, siendo tú el tirador, es difícil no haber encontrado el canasto en un juego, ¿verdad? Y más en un juego tan importante como el de hoy, que es el primer juego de los playoffs. Nosotros ahora vamos a una pausa y regresamos en breve. Oye, si sufres con los apagones,
Ahora con Power Solar tu apartamento tendrá flow con baterías y placas solares. Con EcoFlow tú puedes conectar varios sensores. Funciona sin ruidos ni emisiones. Son livianas. Recarga súper rápido con energía eléctrica y con energía solar. Puedes monitorearla desde tu celular. Se prendió esto. Pide tu EcoFlow hoy. Exclusivo de Power Solar. Cares Foundation nació del simple deseo de ayudar niños necesitados. Contamos con 21 proyectos en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 niños. Únese a nuestros esfuerzos de proveer a niños y comunidades desfavorecidas con necesidades básicas, alojamiento, cuidado. Y estamos de vuelta, 7 minutos con 50 segundos restando de este tercer parcial. Los Cangrejeros con en un margen de 20 puntos en la delantera. Santurce cambia su defensiva ahora a una zona para cambiar el ritmo de juego, cambiar la estrategia del timeout de Casiano. Vamos a ver cómo resulta. Volvemos a Moni Rodríguez con el balón, entrando tremendo Eurostep y encestando Moni Rodríguez. Barea con el balón ante Hollis Jefferson. Barea entrando a la pintura, buen floater, pase para Diallo, sube y los puntos son buenos para Cheik Diallo. Tremenda gestión de Diallo, donde recibe el pase, está muy arriba, cuadra y anota el canasto. Punto número 8 para Cheik Diallo. Ahí vemos a Brian Díaz por debajo del canasto y dos puntos más para los Atléticos. Es lo que no debemos permitir. Dos canastos sumamente fácil, no han rotado en la defensa y los Atléticos han anotado completamente solo. En ambas posesiones han jugado muy bien contra el cambio de defensa que tuvo Santurce. Vamos a ver qué ajustes logran hacer ahora. Y tremendo pase y Cheik Diallo llega a los doble dígitos. Y ahí vemos a Mason con el balón jugando a Holly Jefferson, entrando en la pintura. Recibe la falta. E irá a la línea de tiro libre. Como rápidamente Iván llama rápido 5. Me imagino que debe ser la señal para irse hombre a hombre. Y vemos la repetición. Claramente se ve el contacto y Hollis Jefferson regresa a la línea del tiro libre. Y es la primera falta personal de Cheik Diallo. Para hacer el tercer quarter estamos muy bien en esa área. Perfecto, y lo importante de todo es que no permitió ningún canasto fácil, como debe ser, que vaya a la línea del tiro libre si quiere anotar ambos. El primero es bueno para Hollis Jefferson, buscando el segundo. Y el segundo es bueno. Barea con el balón. En transición juega para Sosa. Sosa juega para Diallo, quien juega para Barea. Barea, pase para Diallo. Hizo un punto bueno para Cheik Diallo. Ahora es San Germán quien cambiará la defensa a zona. Y luego José Juan rompió la zona con tremendo pase a Cheik Diallo para conseguir el canasto. Vemos a Eric Ayala, consigue el mismatch. Buena gestión defensiva por parte de los Cangrejeros. Moni Rodríguez, media distancia. Falla, rebote para los Cangrejeros. José Juan Barea con el balón ante Nate Mason. Ante Moni Rodríguez ahora entrando. Tremendo speed move para Scal. Scal, buena gestión defensiva por parte de los Atléticos, pero con la posesión se quedan los Cangrejeros. Y Scal Laviciel nuevamente encestando en la noche de hoy. Y no hay duda que Scal Laviciel es el hombre caliente. Ahora mismo, sin control del balón, lo recupera y anota. Es el punto número 19. Cuando es tu noche, es tu noche. Ahí vimos la falta de José Juan sobre Brian Díaz.
fuerte la falta, no la vas a meter tampoco cómodo, ve al tiro libre si quieres anotar. Ahí vemos, ya sabemos que son los playoffs, Xiomara. José Juan dice, no me importa la ventaja en estatura, si me la vas a meter tienes que fajarte conmigo. Pensó que la pudo tener, pero hubo mucho contacto. Y ahí vemos Marea con la fanaticada lanzando Brian Díaz y falla el primero. 5 minutos. Fue buena la falta. De este tercer parcial, donde los cangrejeros con una ventaja de 21 puntos. Barea ante Jader. Barea pase larga distancia para Gian. Gian ante Moni. Recibe la cortina de Diallo y recibe la falta por parte de Jorge Brian Díaz. Tercera falta en la noche de hoy para Brian Díaz. Interesante, hombre grande entrando temprano en el juego en problemas de falta por parte de los Atléticos. Barea con el balón, 10 segundos en el reloj, entrando a la pintura. Pase para Diallo, tremendo bonqueo de Check Diallo. Espectacular pase de José Juan Barea. Check Diallo termina con donqueo, punto número 14. Jader encuentra a Hollis Jefferson. Jefferson ante Scal. Buena gestión defensiva por parte de los cangrejeros, pero Jefferson encuentra el canasto. Barea. Vemos a Scal quejándose un poco de esa jugada. Barea busca recibir la cortina con Diallo. Barea media distancia. Falla, rebote para Jader. Los Atléticos rápido en transición. Jader juega para Moni. Moni lanzando de tres. Y la cesta, José Moni Rodríguez. Barea juega para Sosa. Sosa, 15 segundos en el reloj. Busca recibir cortina por parte de Diallo. Juega para Barea de larga distancia. Y falla José Juan, quedándose corto. Vemos que sale de la cancha y entra Filiberto Rivera. Ya tenía el cambio puesto en la mesa, dijo, déjame. Eso déjame mismo te iba a decir. Barea sabía que iba para el banco y dijo, esta posesión es mía. Déjame ver si me voy con este canastito. Canasto de la línea de NBA. Si lo hubiese anotado, canastazo. Holly Jefferson jugando para Mason, quien juega para Moni. Jugando para Jader. Jader para Mason. 8 segundos en el reloj ante Sosa. Mason lanzando y encestando Nate Mason. Y hay tiempo pedido por parte de Iván Río y los cangrejeros de Santurce. 60-44. Y nosotros iremos a una pausa. Verdanza Hotel. Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo, tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía, un servicio de primera y de confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. Power Sports, tu opción segura. 787-333-0277. En 2012, Maestro Cares Foundation nació del simple deseo de ayudar niños necesitados. Contamos con 21 proyectos en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 niños. Únese a nuestros esfuerzos de proveer a niños y comunidades desfavorecidas con necesidades básicas, alojamiento, cuidado médico, educación y amor. Con tan poco como $10 al mes, usted puede dejar su legado mediante nuestro programa de regalo recurrente. Aprenda cómo puede ayudar en línea visitando maestrocares.org. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería.
Y estamos de regreso, 3 minutos 35 segundos restando de este partido. Filiberto con el parón para Scal de 3. Vaya, rebote para los Atléticos. Rápido en transición, Moni Rodríguez. Ante Filiberto. Encuentra a Jader solo de 3. Y los puntos son buenos para Jader Fernández. Y es el punto número 10 para Jader Fernández y no se puede dejar solo. O sea, es muy bueno en la línea y vino del banco caliente. El capitán jugando para Scal, quien juega para Diallo. Diallo ante Pelacoco, juega con Clavel de 3. Fallando, rebote para Hollis Jefferson. Jefferson yéndose coast to coast, frena, juega para Moni Rodríguez. Robo de balón por parte de Filiberto Rivera. Filiberto Rivera para Clavel de 3. Y la cesta, Jean Clavel. Importante canasto, nos da un respiro, volvemos a 16 puntos otra vez, ya venía San Germán haciendo una avanzada ofensivamente, este canasto nos da un poco de vida. Jefferson de 3, fallando, rebote para Sosa, juega con Filiberto Rivera. Canasto importante también para Jean Clavel, que no ha estado muy ofensivo esta noche. Filiberto, buen pase para Scal. Juega para Filiberto nuevamente, ante Pelacoco, tiene el mismatch, 10 segundos en el reloj. Filiberto sigue con los movimientos, tremendo crossover entrando a la pintura. Recibe la falta y va a la línea del tiro libre Filiberto Rivera. Veteranía por demás, Alex. Por poco consigue el canasto, estaba logrando meter ese fallo vale para que saliera con él con el piso de las que hace él. A la cancha entra Guillermo Díaz, sale Isaac Sosa. Guillermo se ha combinado muy bien con Filiberto desde que están en cancha, están haciendo una buena dupla. So, hoy Guillermo está teniendo una buena noche. Vamos a ver si continuamos ahora con Filiberto en cancha y conseguir esa ofensiva que necesitamos de él. Ahí todavía vemos que están. Y eso es lo interesante de nuestro equipo, Alex. Tenemos un banco que, como hemos mencionado anteriormente, de jugadores con mucha experiencia, ¿verdad? Muchas millas en lo que es el BCN. Y es la estrategia que ha estado usando Iván. Estoy machando, estoy rotando para ver cómo me funcionan mejor mis jugadores. Y dar descanso también, que es la ventaja que tenemos. Que es importantísimo mantenernos saludables durante los playoffs, que van a ser, como ya vimos, un día sí, un día no, vamos a estar jugando todas las noches. Es importante mantenernos en buena condición física y sobre todo saludables. Filiberto falla el primero, busca poner este marcador por 64 puntos y así lo encuentra, 64-47, 2 minutos restando de este tercer parcial. Los Cangrejeros se mantienen en la delantera. Mason con el balón ante Clavel, juega con Hollis Jefferson, quien juega con Moni Rodríguez. Moni Rodríguez para Jefferson, 10 segundos en el reloj. Pelacoco entrando a la pintura ante Diallo. Buena gestión defensiva y la posesión es para los Cangrejeros. Falta cometida por parte de Rondae Hollis Jefferson. Sí, ya lo hizo de tremenda gestión defensiva. No se comió de la madre que iba a hacer para la línea y lo esperó cuando regresó. Y claro, está mucho más grande. La tuvo que tirar para el cielo. Guillermo Díaz con el balón buscando jugar con Filiberto Rivera. Se mantiene con la posesión del balón. Recibe la cortina. Parte de Cheick Diallo, juega para Scal. Scal juega con Filiberto Rivera. Juega con Jean Clavel. 6 segundos en el reloj, jugando para Scal. Lanzando de 3. Rebote ofensivo para los Cangrejeros. Posesión. Lanzando de 3 Jean Clavel. Fallando. Rebote para Hollis Jefferson. Los Atléticos rápido en transición. Nate Mason, tremendo movimiento. Pase para Jader, quien juega para Moni. Entrando a la pintura. Y los puntos son buenos para los Atléticos de San Germán. Nos hicieron pagar. Logramos capturar un rebote ofensivo. No nos organizamos. Jean Clavel me parece que tomó un tiro muy desesperado. Hay que organizar nuevamente la ofensiva. No sé si se pensó que quedaba menos tiempo en el reloj de tiro, pero parecía como un tiro sincronizado porque tenía un jugador de nosotros exactamente en su espalda. Vemos el pase para Guillermo Díaz. 7 segundos en el reloj. Busca recibir la cortina por parte de Scal, lanzando y encestando Guillermo Díaz. Qué bueno es Guillermo Díaz, punto número 10. Ahí vemos Mason entrando en la pintura. Buena gestión por parte del refuerzo Nate Mason.
Tremendo ganasto de parte de Ney y tremendo ganasto de parte de Guillermo. Con tremenda defensa de Fernández se mantiene. El tiro de Guillermo es un tiro bien brincado. So puede tirar sobre cualquier guard que lo esté defendiendo. Vemos que el reloj de tiro y el reloj de este parcial, más o menos un segundo o el mismo segundo de diferencia. Guillermo pase para Clavel, solo de tres. Y la encesta, Jan Clavel. Y así culmina este tercer parcial, 69-51, donde los cangrejeros siguen en la delantera. Y con ese canastazo, Jan Clavel llega a doble dígito, punto número 10 para Jan Clavel. Y ahora nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. En 2012, Maestro Cares Foundation nació del simple deseo de ayudar niños necesitados. Contamos con 21 proyectos en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 niños. Únese a nuestros esfuerzos de proveer a niños y comunidades desfavorecidas con necesidades básicas, alojamiento, cuidado médico, educación y amor. Con tan poco como $10 al mes, usted puede dejar su legado mediante nuestro programa de regalo recurrente. Aprenda cómo puede ayudar en línea visitando maestrocares.org. Verdanza Hotel. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Regresa el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica, regalando hasta $50,000 al instante con más de $1.6 millones en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash. Y estamos aquí de regreso para el inicio de este cuarto parcial, donde los cangrejeros se mantienen con la delantera 69-51. Holly Jefferson con el balón para Jader de 3. Y encestando Jader Fernández. Filiberto Rivera con el balón jugando para Jan Clavel. Juega nuevamente para Filiberto. Y no nos podemos descuidar. Este es el tercer triple de Jader Fernández. Y aunque estamos con ventaja cómoda, ¿verdad? Ya en el último quarter, nosotros no podemos bajar la guardia. No, para nada. Tenemos que seguir siempre intenso porque nos va a dar fluidez durante todos los partidos de las cosas que tenemos que hacer para jugar contra San Germán. Robo de balón por parte de Moni Rodríguez, entrando en transición. Tremendo tapón por parte de Scaltero. Pullback de Hollis Jefferson. Buen esfuerzo de Filiberto, tanto de Scal. Ahí vemos a Clavel con el balón. Ante Onsi Branch. Juega para Scal. Scal aprovechando su estatura. Pase para Clavel, corte de balón por parte de Branch, quien juega para Moni, quien pierde el balón y la posesión es para los cangrejeros. Y es el momento de que los cangrejeros de Santurce hagan una pausa, ¿verdad? Y organicen de nuevo la ofensiva. Restan 9 minutos, apenas está comenzando el cuarto parcial. Esa posesión fue peligrosa, se pudieron haber puesto a 10 puntos. Ahí vemos que con el balón la tiene Filiberto Rivera. Buen movimiento de balón. Pase para Jan. Entrando, lanzando el floater. Falla, rebote para Diallo en el pullback. Y los puntos son buenos. Punto número 16 para Shaq Diallo. Nate Mason con el balón. Buen double team por parte de los cangrejeros. Juegan para Moni Rodríguez, quien juega para Jader Fernández. Entrando, lanzando por encima de Scal, quien falla. Y casi pierden el balón los cangrejeros.
Diallo con el balón, juega para Filiberto. Filiberto, buen pase para Scal. Scal juega para Filiberto y decide controlar el tiempo. El capitán. Yo no sé ustedes, pero ese pase de Scal me puso bien nerviosa desde esta área. Se veía como si se fuera fuera de la línea. Para Diallo y tremendo bloqueo de Check Diallo. Espectáculo de playoff de Check Diallo aquí esta noche en el Clemente, punto número 18. 18 puntos, 16 rebotes. Y tremendo tapón por parte de Scarla Viciel, Jadel de 3. Y la sexta, Jadel Fernández, hombre caliente para los Atléticos en la noche de hoy. No se puede dejar solo, Alex. Cuarto triple. Está tirando tiros de práctica también. Completamente solo. Filiberto Rivera con el balón. Juega para Gian. Gian con el pump fake. Se mantiene con la posesión. Lanzando. Y encestando Jean Clavel por encima de Nate Mason. Y lo conocemos, nuestro Jean Clavel no se va a quedar dado. Esto es en respuesta al triple de Taylor Fernández. Tremendo tiro de larga distancia, rebote ofensivo para los Atléticos. Mason con el balón, 10 segundos en el reloj, juega para Jefferson. Jefferson para Moni, solo de 3. Y la cesta, Moni Rodríguez. Alex, su comentario. A Moni dando el change cada vez que mete un triple y la fanaticada respondiéndole, ya tanto los de San Germán en apoyo como los de Santurce diciéndole cosas. Scal de 3, fallando rebote para Moni. Moni, buena gestión defensiva por parte de Filiberto, pero la posesión se mantiene con los Cangrejeros. Y tremenda defensa de los Cangrejeros de Santurce. Las últimas dos posesiones de los Atléticos han sido dos triples. No nos podemos descuidar en la línea. Vemos que por parte de los Cangrejeros entra a cancha Ángel Matías, Isaac Sosa y José Juan Barea. Por parte de los Atléticos entra a cancha Josué Erazo. Al saque Nate Mason. 6 minutos con 36 segundos restando de este cuarto parcial. Una ventaja de 13 puntos a favor de los Cangrejeros. Moni para Jefferson. Jefferson con el balón, juega para Moni, solo de 3. Y la cesta, Moni Rodríguez, poniéndose caliente en la noche de hoy. Y es la estrategia que va a estar utilizando Eddie Casiano. Y Guillermo Díaz con el balón. Ante Moni. Guillermo juega para Sosa de 3. Fallando, rebote para Jadel. No podemos caer en la competencia de 3 esta noche. No ha sido nuestra mejor noche en la línea de 3, así que hay que organizar el juego nuevamente. Media distancia por parte de Mason y recibe la falta e irá a la línea del tiro libre. Ahí hubo un poco de careo entre Erazo y Matías, pero sabemos que ellos son amigos, compañeros del 3x3. Competitivamente dentro del rectángulo y menos en playoff no hay amigo que valga, estamos compitiendo. Vemos a Santurce un poco desorganizado ahora ofensivamente y eso trae un poco de, también de frustración en el juego. Y vemos como ambas fanaticadas se escuchan en esta cancha a la línea del tiro libre Nate Mason. Y hay una presencia significativa, ¿verdad?, de la fanaticada de los Atléticos de San Germán, pero nosotros no nos dejamos y aquí mandamos nosotros en el Clemente. En la cueva. Al tiro libre Nate Mason. Lanza, falla el primero. Mason jugando para 16 puntos en la noche de hoy. Uno de los hombres calientes por parte de este equipo de San Germán. Lanza el segundo y la cesta Nate Mason. Y vemos que San Germán ya baja a un solo dígito, 9 puntos en el partido. Vamos a ver qué. Vamos a Barea con el balón dentro de la pintura, falla, rebote. Se mantiene con los Cangrejeros, Guillermo Díaz, media distancia y la cesta. Guillermo Díaz. Tirada del tiro libre para Guillermo Díaz. Tremendo rebote. Y vuelve y nos da la ventaja doble dígito. Hollis Jefferson con el balón ante Scal. Entrando la pintura.
y recibe la falta. Hollis Jefferson irá a la línea del tiro libre. Scal debe comenzar también como comenzó el partido, atacando un poco más la pintura para en estos minutos finales ponerlos en... En la jugada, ahí vimos la repetición de la falta. Ambos jugadores, Scal, Hollis Jefferson, por mencionar alguno, al igual que Diallo, Barea, han pisado cancha de NBA. Experiencia en esta cancha, por verlo así, no tan solo eso, Scal y Jefferson son jugadores jóvenes, al igual que Diallo. Jugadores que todavía tienen esa esperanza y todavía tienen esa oportunidad de regresar a la liga. Así mismo es, aquí en el Baloncesto Superior Nacional tenemos jugadores de muy buena calidad. Es un excelente taller el torneo de nosotros del BCN para esos jugadores que están con aspiraciones a conseguir contratos en la NBA. Habemos lanzando y es bueno para Hollis Jefferson, 77-68 por un margen de 9. Barea ante Erazo. Buena gestión defensiva por parte de Erazo y la falta personal de Josué Erazo. Y nos reímos acá, ¿verdad? Pero es que es lo más inteligente que hace nuestro José Juan Barea. Él sabe cuando lo están marcando, se le va a pegar ahí en la línea y frente al árbitro para conseguir esa falta personal. Sí, ya no le permite el examen físico. Te dejo un ratito, pero te voy a poner a saber rápido. 8 segundos en el reloj. José Juan, 1 contra 1 ante Moni. Entrando a la pintura, lanzando y encestando José Juan Barea. Hay que hablar con José Juan si ese movimiento se lo robó a Dirk Nowitzki. Ahí vemos a Jader Fernández jugando para Erazo, quien busca jugar con Mason. Jugando para Hollis Jefferson. Juega para Mason, nuevamente Hollis Jefferson entrando a la pintura. Y la posesión es para los Cangrejeros de Santurce. Y vemos que hay un cambio por parte de los Cangrejeros. Sale Scal Laviciel y entra a cancha Cheick Diallo. Buena gestión defensiva de Scal. Se mantuvo derecho todo el tiempo. El jugador forzó el tiro, tratando de buscar la falta personal y no la consiguió. Vemos que al saque irá José Juan. Juega con Guillermo Díaz. ¿Quién será el que pasa en la cancha con el balón? Guillermo ante Jader. Tiene el mismatch, pero juega con Barea. Barea recibe cortina por parte de Matías. Barea ante Erazo. 8 segundos en el reloj. Media distancia. Falla. Rebote para los Atléticos. A rápido en transición. Mason para Hollis Jefferson con tremendo bloqueo. Rondae Hollis Jefferson. Vemos cuán rápido está San Germán atacando en la transición luego de cada canasto fallado de Santurce. Rápido inicia una transición rápida para no darnos oportunidad de tener ningún set defensivo. Y sacando ventaja también de sus piernas frescas, jugadores mucho más jóvenes. Ahí vemos la posesión, se mantiene con los Cangrejeros. Matías dentro de la pintura, 3 segundos. Y encontrando el canasto Ángel Matías. Canasto sumamente importante de Ángel Matías. Primeros 2 puntos de la noche, nos vuelve a dar la ventaja doble dígito. Nate Mason encuentra a Erazo. Erazo jugando para Jader, 10 segundos en el reloj. Jefferson posteándose. Balón para Erazo. Nuevamente para Jefferson ante Diallo. Lanzando, fallando, rebote para los Cangrejeros. Y la posesión es para los Cangrejeros de Santurce. Hubo un enredo de rebote con pierna, gracias a Dios que se acabó el tiempo de los 24. Sí, el árbitro rápido marcó, ¿verdad? Que se acabó el reloj de tiro y vimos como ahí Matías estaba enredado entre Erazo y Taylor. Segunda falta en la noche de hoy por parte de Josué Erazo. 3 minutos y 14 segundos restando de este cuarto parcial. Ya 3 minutos cae donde se llama clutch time. So, este canasto es importante para nosotros y poder mantener la ventaja y poder cerrar el juego. Barea con el balón ante Jader Fernández. Buena gestión defensiva por parte de los Atléticos y
hay falta cometida por parte de Josué Erazo. Es que es muy difícil marcar, ¿verdad? Y estar guardiando a José Juan Barea, donde él hace el contacto cuerpo con cuerpo para buscar esa falta personal. Es la tercera en la noche de hoy por parte de Josué Erazo. Vemos Barea sacando para Ángel Matías. Ante Erazo, recibe cortina por parte de Diallo. Pase para Diallo en la pintura, sube y el balón no entra. Falta cometida por Moni Rodríguez. Excelente el pase de Matías en el pick and roll. Por poquito conseguimos el foul y vale. Y esa es la jugada que nos está dando frutos, ¿verdad? Ese pick and roll con Cheick Diallo. Así que ahora va a la línea a buscar sus próximos dos puntos. Diallo, un jugador que en la noche de hoy se encuentra con 16 rebotes. 16 rebotes, 18 puntos. Y todavía tiene la oportunidad de llegar a esos 20 en ambos márgenes de ambas categorías, quería decir. Ver 20 puntos, 20 rebotes sería interesante en la noche de hoy, especialmente como dice Allen, playoff mode. Monster game. Un rebote para Erazo. Jadel con el balón. Jadel juega para Hollis Jefferson. Juega para Jadel, quien juega para Mason. 10 segundos en el reloj para los Atléticos. Jugando para Jefferson en la pintura. Pase para Jadel, lanzando de 3. Falla, rebote para Diallo. Asustó. Ese balón entró y salió. Vemos a Barea ante Jadel. Juega para Matías. Buen Pompey. Busca lanzar de media distancia. Y la cesta. Ángel Matías. Mason con el balón ante Sosa. Buenos movimientos de balón para Jadel. Para Hollis Jefferson de 3. Fallando, rebote para Matías. Y hay falta cometida por José Moni Rodríguez. Y hay bonificación. Qué importante. Yo creo que dentro del rebote Matías le metió un codazo a José Juan, que lo vi tocándose la cabeza. Sí, Matías fue bien agresivo a buscar ese rebote. Un margen de 14 puntos. Los Cangrejeros se mantienen en la delantera, 84-70, 2 minutos restando de este cuarto parcial. Y brindándole un poquito de información del otro partido en la noche de hoy, los Capitanes se mantienen en la delantera 68-51 ante los Gigantes en el cuarto parcial. El primero es bueno para Matías. Sí, me llevamos 27 rebotes. Estamos en tu renglón. El segundo bueno para Matías y vemos que hay un cambio por parte de los Atléticos. Perdóname, de Xiaomi. Eso te iba a preguntar 38. Porque si Cheick Diallo lleva 16 rebotes, dije 38, ok. 38. Está bien. Jadel con el balón. Jugando para Hollis Jefferson. Lanzando y fallando. E irá a la línea del tiro libre Rondae Hollis Jefferson. Resta 1:49, estamos en bonificación, debemos aprovechar, ¿verdad? Jugar un poco más calmado y atacar al canasto. No hay necesidad de estar tirando tiros del perímetro, ¿verdad? Capitalizar y ganar, llevarnos esta victoria del primer partido de los playoffs. Ya cerrar bien, utilizar el reloj, bajar ese reloj. Conseguir el canasto, claro está, y defensivamente hacer las paradas que necesitamos para que no bajarle a la intensidad, terminar hasta que termine el juego. Y el canasto es bueno para Hollis Jefferson, al saque Matías. Sosa con el balón, vemos que por parte de los Atléticos ingresó Glenn Sanabria. Con el balón, Guillermo Díaz. Díaz. 10 segundos lanzando de 3. Fallando, rebote para Moni Rodríguez. Guillermo no está escuchando bien las instrucciones que estamos dando acá. Moni para Hollis Jefferson. Falla, rebote para Diallo. Número 17. Barea con el balón y recibe la falta. Hollis Jefferson, quien es el hombre que sale de la cancha. Y Hollis Jefferson da la falta personal para lograr conseguir el cambio. Estamos en bonificación. José Juan Barea va a la línea.
vemos que por parte de los Atléticos entra a cancha Ángel Álamo. A la línea de tiro libre irá José Juan Barea. Por parte de los Cangrejeros entra Kevin Young por Cheik Diallo. Tremenda gestión en la noche de hoy por parte de Cheik Diallo. 21 puntos, 17 rebotes, un tapón. Monster Game, como dice Alex. Noche espectacular. Ya vemos los coaches recogiendo, haciendo sus movidas, ya volando sus soldados y ya en preparación para el juego número 2. Ya este, como decimos, está en la olla. Claro está, uno nunca se puede relajar, pero... Tenemos otro cambio por parte de los Cangrejeros. Sale Isaac Sosa y entra el novato Jermaine Miranda. Barea a la línea del tiro libre. Y el primero es bueno para José Juan. Y también vemos a Dixon ahí en la mesa. Entiendo que va a ser la sustitución por José Juan Barea. Barea buscando el punto número 88 para los Cangrejeros y lo encuentra. Y como dice Xiomara, entra Dixon Oviedo, sale José Juan Barea. Margen de 16 puntos para los Cangrejeros. Un minuto con 15 segundos restando de este cuarto parcial. Vemos a Jader Fernández ante Kevin Young y Dixon Oviedo juega para Ángel Álamo, quien entra en la pintura, lanza rebote para los Atléticos y hay falta personal. Pero esta falta personal tendremos la vemos a Matías en el piso. Me pareció que Kevin Young con mano arriba en todo momento, ¿verdad? Ahí tenemos, vamos a ver la repetición. Sí, vimos cómo le da con el codo cuando va subiendo, sí, en el mentón. Por parte de los Cangrejeros entra Emanuel Maldonado. Por Guillermo Díaz a la línea del tiro libre. El número 3 entra Gori Venable. Lanzando. Falla el primero. Y vemos que habrá otro cambio por parte de los Cangrejeros. Y a cancha irá Darius Morales. Sale Ángel Matías luego de esa jugada. Se fue con un marronazo antes de... Se estaba tocando ahí la barba, parecía. Pensaba él que se había cortado, puedo apreciar desde acá arriba. Kevin Young con el balón jugando para Dixon Oviedo. Dixon con el balón. Jugador bastante rápido, tremendo pase para Maldonado, lanzando de tres. Fallando, rebote para Sanabria. Sanabria jugando con su compañero, lanzando, fallando. Kenneth Santos. Posesión para los Cangrejeros. Dixon Oviedo con el balón. Oviedo recibe cortina por parte de Darius Morales. Consigue el mismatch. 7 segundos entrando a la pintura. Lanzando. Falla, rebote ofensivo para Morales, quien sube, falla el donqueo. La posesión es para los Atléticos y vemos que hay una falta. Y el banco haciendo el trabajo, es lo que necesitamos, jugando físico, anotando canasto. Subió fuerte el canasto, lamentablemente, no sé, se le salió de la mano porque se vio que ya tenía el donqueo asegurado. 8 segundos restando de este cuarto parcial, donde los Cangrejeros se alzan con la victoria en la noche de hoy. Al momento 88-73. Y el segundo bueno, 88-74. Margen de 14 puntos. Y ahí se quedó el partido. Y los Cangrejeros de Santurce victoriosos en la noche de hoy. Victoria significativa,
sumamente importante, 88-74. Nos llevamos esta primera victoria de los playoffs. Camino largo para los Atléticos de San Germán, Alex. Camino largo, claro está. Ya tenemos la ventaja que queremos, que es la de cancha local. Comenzar ganando siempre es súper importante. Ahora hay que descansar y llevarnos las máscaras, porque hay que irnos a robar uno en la carretera para así ya asegurar y estar más tranquilo. Pero sabemos qué tipo de equipo es San Germán. Vimos que intenso fue la fanaticada hoy, lo que sucedió con Eddie. So, sabemos que en San Germán va a ser un partido, va a ser un partido bien exigente para nosotros. Va a ser un partido, ¿verdad?, sumamente difícil en el Arkelio. Es una cancha pequeña, aunque muchos dicen que es una cancha de tiradores. Y tenemos a nuestro tirador Isaac Sosa, que jugó para los Atléticos de San Germán, donde tuvo su mejor temporada. Y en el primer partido en el Arkelio, Isaac Sosa estuvo anotando 23 puntos. Hoy no fue su mejor noche ofensiva, pero también estuvo haciendo el trabajo defensivo, que es lo importante. Sí, por parte de los Cangrejeros vimos 5 jugadores llegar a los doble dígitos. Importante destacar Check Diallo, Carla Viciel, ambos refuerzos. Scal estuvo caliente en esa primera mitad. Ya en la segunda mitad no lo vimos bastante activo. Se enfocaron mucho en utilizar a Check Diallo en la pintura. Al igual que vimos a un José Juan, que llevaba los 10 puntos, Clavel a los 12. También vimos a Guillermo Díaz, quien vino del banco aportando 12 puntos. Asimismo, y en el segundo partido estuvimos comentando esta estadística, que también nosotros tuvimos 5 jugadores en doble dígito y nos llevamos la victoria con 87 puntos a 81. Y esta noche nos llevamos la victoria con 88 puntos. Así que es claro decir, ¿verdad?, que nosotros jugamos un promedio de 85-86 puntos contra los Atléticos de San Germán. Es importante, aportando un poco a lo que dijo Xiomara respecto a Isaac Sosa, conseguimos la victoria de todas maneras, integrando algo nuevo que vimos, que es la agresividad de nuestros hombres grandes hacia la pintura, consiguiendo canastos en la pintura todo el tiempo. Si mantenemos ese mismo patrón de juego, añadiendo que nuestros tiradores no tuvieron su mejor noche, es bien satisfactorio para nosotros para poder conseguir una victoria en la carretera, como es en San Germán, que va a ser un juego difícil. Sin duda alguna, hoy lucimos espectacular. Esto es lo que estábamos esperando, ¿verdad?, de los Cangrejeros de Santurce, con una plantilla sumamente ofensiva y calidad de jugadores. Alex, en tu renglón favorito, esta noche terminamos 42 rebotes a 38, que también es pieza clave para nosotros continuar llevándonos victorias en lo que es esta serie de los playoffs ante los Atléticos de San Germán. Los tenovers, hicimos 3 tenovers en la segunda mitad nada más, que es muy bueno, 5 tenovers en la noche, mientras que los Atléticos de San Germán hicieron 9 tenovers. En la segunda mitad vimos que los Atléticos hicieron un poco de ajuste. Al principio vimos que cometieron un total de 7 turnovers. La gestión en los pases, veíamos errores, ya sea un robo de balón por parte de los Cangrejeros o sea un pase y terminaba posesión para los Cangrejeros. Esa segunda mitad vimos un poco de desarreglo, pero a la misma vez vimos la consistencia de los Cangrejeros en el tiro. Tiramos por 50%, bastante importante. No siempre el reglón como tal completo, siempre tiramos por encima del 50%, casi siempre en el tiro de 3. Que la noche de hoy no lo encontramos mucho, pero los que entraron no dieron la ventaja. Definitivamente no fue nuestra noche hoy en la línea de 3. Tiramos para un 29%, sumamente errático para el porcentaje de nosotros, que estamos rondando cerca del 30% en la línea de 3. Importante, donde no capitalizamos en esa línea de 3, pero sí capitalizamos en los puntos en la pintura. 46 puntos versus 28 puntos en la pintura de San Germán. Completamente dominamos esa área. Y 60% de campo en nuestros canastos de 2 puntos, que compensamos lo que no pudimos adquirir del área del perímetro. Y lo recompensamos con nuestros canastos de 2 puntos, un 60% es buenísimo. Y tiramos de la línea del tiro libre para un 73% también, que es aceptable. Y esta noche yo creo que entre nuestros dos refuerzos son los jugadores de la noche. Check Diallo, 21 puntos, 18 rebotes. Scarla Vizier, 17 puntos y 6 rebotes, muchachos. Sí, así mismo. No tan solo eso, el lado defensivo lo vimos bastante. Yo creo que la defensa de la noche de hoy fue lo clave. Vimos a Isaac Sosa, un jugador que lo vemos mucho del lado ofensivo, no siempre tanto como el lado defensivo, y hoy hizo ese trabajo. Check Diallo tuvo sus tapones, al igual que Scal. Filiberto Rivera tuvo sus intentos de robo de balón. Esas jugadas de, como en el inglés se le dice, el hustle play, fueron bastante claves, donde resultaron en la victoria en la noche de hoy.
tremenda victoria en la noche de hoy para los cangrejeros de Santurce. Nosotros nos despedimos. Gracias, muchachos. Buenas noches. Y recuerden que el próximo partido es en el Arquelio Torres, en la casa, en la cuna del deporte, como le llaman los Atléticos de San Germán. Esto es este próximo lunes 11 de julio. Y nosotros regresamos al Roberto Clemente el miércoles 13 de julio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.